a mi canal y suscribir un comentario, darle like y suscribirte a la cafeta. ¿Qué es el de bozal? ¿Era? Pues ya estamos aquí otra vez. Muy buena, pues ya estamos aquí otra vez. Y aquí tenemos la curama que la estoy haciendo. Hoy es el día de sorteo, perdónenme, se me ha retrasado un poquito. Desde esta tarde se gana dos. Y la mano inocente de mi hijo ha estado al lado de una persona que conozco mucho, pero no lo ha elegido a él en la cosa de... Lo siento mucho por los demás. Y aquí tenemos la curama, que esta vez está muy fresca. Y ya tiene el sello puesto, le faltan las patas, los retoques, que se seque y al horno. Pues ya me pondré en contacto. Os voy a poner trocitos de la elección del sorteo, de la mano inocente de mis maes, y seguimos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez y vamos a grabar sorteo. Venga, mae, tienes que elegir aquí. Mira, espérate, mira, le damos aquí. Escucha, venga, tienes que hablar que te escucha. Tienes que elegir ahora en los comentarios. Le damos para arriba, así mismo, un poquito para abajo, a ver si cargan todo. A ver, a ver. Entonces, venga, venga, que vean todo. Ahí hay muchísimo. Venga, vamos para arriba y para abajo. Para arriba y para abajo, venga. Elige tú uno. Dale así para arriba y para abajo. ¿Al pino este? Venga, ¿a quién? Entonces, elige tú uno. Si no lo sabéis, pues. O dime un nombre de ahí de los que están. Y, venga, dale, dale fuego, dale fuego, venga. Elige un nombre. Este. ¿Ese cuál es? ¿Cómo se llama? Dejadme un comentario con el nombre. En este vídeo. Fuerte. Un like, tienes que estar suscrito al canal. Merchan, y ya está. Hace 5 días que publicó, vea. Pues este. Francisco, este es el ganador. Francisco Merchan Lozada. Para mandar. Ea. ¿Vale? Pues mira, ea, pues ya tenemos el ganador. Me alegro mucho. Elegido de Ismael. Venga. Pues para ti la curama, enhorabuena, mucha suerte. Suerte no, ya la ha tenido, ¿no? Ya se ha llevado la curama. Es la maceta, venga, dile que la disfrute. Ya tenemos el ganador. Francisco, enhorabuena por la curama. Me envías un mensaje o un privado a mi Messenger de Facebook, Antonio Sánchez Martín, y a Spot Bonsai, y nada, ya quedamos en contacto y te digo cuando y dónde te voy a enviar la curama. Me tienes que decir tú el dónde, cuándo lo pongo yo. Vale, mira, aquí tiene el sellito ya puesto. Es que la tengo así porque si no se cae para abajo. Eche barro. Yo no sé si se verá el sello ahí en ese lado. No sé si se verá. Me falta la firma, el agujero, los retoques. Y este barro refractario es negro. Aunque está rojo, después cuando lo pasamos al horno se pone negro, ¿vale? Tiene chamota, es un pintita, cuando lo raspe se ve como arenilla que tiene el barro. Un tamaño medio, que puedes plantar cualquier árbol, ¿vale? No muy grande, demasiado grande no, pero para una sabina que cuelga ahí cabe bastante bien, porque se eleva bastante y toda esta parte de atrás es aprovechable, ¿sabes? Toda esta parte de atrás. Venga, pues nada, muchas gracias para todos por los comentarios. Algunos me habéis ruborizado, la verdad, se agradece. Y no he podido contestar los comentarios porque no ha habido tanto, pero vamos, que me he rejartado rey un poquillo con ustedes, me he reído bastante y eso os alegra. Hombre, el bonsai es la amistad de las personas, lo que es más importante también en este mundillo, ¿sabes? Que todos los aficionados pues nos llevamos bien, ¿vale? Venga, y nos riamos un poquito, que esto está para entretenerse, no para un hobby, no una competición, no es una competición, allá es, ¿vale? Venga, pues nada, un saludo a todos y hasta el siguiente vídeo tiene que ir de bonsai, porque ya entre curama, abono y demás, bueno, los abonos también de bonsai. Venga, pues nada, muchas gracias a todos por participar y hasta el siguiente sorteo, que será cuando lleguemos a los 3.000. Venga, un saludo, chao. A mi canal y suscribir un comentario, darle like y suscribirte a la cafeta. ¿Qué es el de bozal? ¿Era?